era chico y me subía a cualquier lugar alto e imaginaba que podía salir volando, hasta hoy que lo hago con las alas de mi aeronave acrobática o lo hago con mis brazos en un salto de paracaidismo, cada una de ellas tiene algo que es insustituible. No, algunos dicen que el cielo es el límite. Para algunos, el cielo es el hogar. Siempre hay un poco de miedo inteligente, un poco de prever cualquier cosa y siempre tener un as en la manga para evitar cualquier posibilidad de incidentes, tanto en la aviación como en el paracaidismo. Yo pasé más tiempo en mi vida del lado de afuera de las vallas, saboreando lo que hacían otros, así que en este momento para mí es importantísimo poder tratar de transmitir. Este es un festival, es darse vuelta hacia afuera, lo que hacemos todo el año, y en el día de hoy mostrarlo a los demás. ¿Qué es lo que hacemos durante todo el año? Es mostrarle a otros. Hoy se vuela, se hace paracaidismo, se vive para el público, para que digas, che, tentate, vení vos también, sos parte de esto. ¿Y está esperando aquí para ver las acrobacias o qué es lo que más les seduce? A los chicos que les encantan los aviones y entonces aprovechamos el día, que está lindo. ¿Cómo le está pasando? Bárbaro. Y la verdad me llama mucho la atención lo que es la aviación experimental. Y bueno, puedo compartir con compañeros y gente del aeroclub también la pasión de los aviones. ¿Te gustaría ser piloto? Estoy haciendo el curso de piloto emprendedor en Diamante. Y después a futuro el avión. ¿A qué viniste hoy al aeroclub? A ver los aviones, los paracaidistas. ¿Qué es lo que más te gusta de eso? Los paracaidistas. ¿Con quién viniste? Con mi papá y mi hermano. ¿Y en algún momento te gustaría volar? Sí. ¿Tenés ganas de subir a uno de los aviones? Sí, sí. ¿Te gustaría ser piloto cuando seas grande o te da miedo? No, me da miedo las alturas. ¿Te subirías al avión hoy? Sí. ¿Cómo le están pasando con papá? Bien.